Hoy en Chisme No Like te diremos lo que Shakira tendría que enfrentar con Hacienda Española. Te adelantamos que podría pagar una suma de hasta casi 24 millones de euros. Un informe fuerte. ¡Vuelve! La canción de Ricky Martin que podría estar gritando desde su cama. ¿Dónde está su esposo Josep? Todo indica que están atravesando una crisis matrimonial. Y como premio de consolación ante el triunfo de Galilea Montijo, mandan a su compañera Andrea Legarreta a Londres. Obvia y fake. Así responde Verónica Bastos a toda nuestra investigación, obligando a sus compañeros a darle besos y a su marido lo puso al pie de sus tobillos. Esto es Chisme No Like, quien manda en el espectáculo. Y si no obedecen, ¡vamos! Hola, comadritas hermosas, preciosas, espumosas y cremosas. Bienvenidos a la brújula del espectáculo. Porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas. Comadres hermosas, vayan pasando la voz porque el informe que tenemos para el día de hoy, Javier, güero discotequero de Shakira, con los millones que tendría que pagar, está de infarto. Pero además, Elisa, todo lo que nadie sabe de Shakira, la Hacienda, Antonito, Piqué, abogados. Tenemos un informe increíble al estilo, como nos gusta a nosotros, de Adri Tobal. Y, Elisa, ayer fue mi primer día del padre. Estoy tan emocionado. Sí, es cierto. Y mi primer hijo, un hijo putativo. Mi perro está caliente. Se quiere comer a todas las amigas y preocupa sobremanera. Oigan, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo saludaron a su y festejaron a sus papacitos? Espero, ahí estaban los famosos. Fíjense, ¿a poco no, comadres? ¿Sabes cuál es la conclusión que yo entiendo por qué no se festeja tanto el Día del Padre? Quiero que ustedes me digan, comadres, si de feministas. La escuela de sus hijos, no. Yo te voy a decir por qué creo. Si les mandaron pedir dinero, cooperación para comprarle un regalito al papá o para que el niño hiciera un trabajo manual para el papá. ¿Saben cuál es el motivo? Yo creo que en las escuelas perciben que habemos tantas mujeres, madres solteras, que ese es el motivo por el cual no quieren hacer sentir mal a los niños, creo yo. Por eso se festeja, porque siempre va a haber una madre, siempre se festeja a lo largo y ancho y tristemente, o por las situaciones como se han portado, los hombres no se les festeja tanto. Pero hay que reivindicar al padre, porque el padre es importante, hay muchos padres solteros también ahora, muchas madres locas, tóxicas, que se van y dejan a... ¿Sabes cuántos padres quedan con sus hijos? Porque la mujer se agarró un chongo nuevo y se van. Así que bueno... A los padres también festéjenlos. Pero, claro, pero las estadísticas, si te das cuenta, esto yo lo asumí, porque digo, ¿por qué tan poquita celebración para el padre? Son feministas, ustedes quieren la igualdad y ustedes tienen todo, tienen la falda, no, los tacos, pelo largo. No, yo creo, Javier, que es porque hay muchos hombres que abandonan. Hay más estadísticas, si tú ves en un salón de mujeres que están haciendo frente a la vida con sus hijos solas, a mujeres que han sido pues abandonados, y a lo mejor las escuelas no quieren hacer sentir mal a los niños que no tienen padres. Digo, eso podría ser, digo, lo que yo creo. No sé usted qué piensa, comadre. Por eso, antes de tener un hijo, piense bien quién va a ser el padre, ¿eh? Porque yo entiendo que a veces hay como un calentazón y dicen, ay, ya está, aprovecho ahora que tengo a este hombre y me embarazo. Y no. Piensen en el futuro, piensen en su hijo. Preferible tardar unos años más en traer un hijo, pero con un buen padre. Señores, señores, nos metemos a la casa de los famosos que está arrasando. Hoy te vamos a mostrar, Elisa, el rating entre Survivor y la casa de los famosos. ¿Qué piensan ustedes que está ganando? Hay sorpresas. Pero en la casa de los famosos pasó de todo. Ahí tuvimos hasta insultos nosotros. Pero Poncho de Nigris tiene una peluca. Tiene un... Ay, no, sí. Sí. Le pusieron injerto, no solo los dientes son fake, sino sí, fíjense, el pelo de Poncho tiene unos injertos acá, una peluca como la de Chayanne. Y la eliminaron a Sofía Rivera, que la verdad que es nada, X, no sé ni quién es. Pobrecita, aburrida, no provocó nada, no habló nada y la eliminó. ¿Ves que el público no quiere a las algas, digamos, a las que están siempre ahí?
sin generar nada. Y ahí hubo una conversación de la Vigorra y tuvo una conversación Emilio, que no lo dejaba hablar. Pero Poncho, mira, vamos, no deja hablar a nadie. Te propongo algo. ¿Qué te parece si personificamos cuando el marido de la Vigorra le tiró un ramo de flores en helicóptero? ¿Cómo se puso ella? ¿Tú quieres ser la Vigorra? ¿No lo viste? No, ay, no, en Estados Unidos no vemos La Casa de los Famosos porque no está. Tenés que tener VIX. Bueno, pero fíjense. Ay, pero no tienes VIX. Ay, no, yo tantas VIX. Plataformas, bueno, ya no aguanto. Fíjense, comadres, vamos a abrir la cámara tantito porque tú vas a ser así como los compañeritos y yo voy a personificar a la Vigorra. A ver, dale. Uno, dos, tres, párate. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué pues hago? Tú párate y está el helicóptero. Comadres, yo tenía un nervio porque la veía, la escuchaba de emoción gritar, vociferar. No la vi, qué pero lástima. Se escuchaba, comadres. No sé, pobre. Qué ruidos extraños. No, cuál pobre. En verdad que... Explícale a la gente que el tipo le tiró las flores en el patio de La Casa de los Famosos. Uh-huh. Porque todo Estados Unidos no ve La Casa de los Famosos. Y luego le decían los compañeros, mira cómo te ama. Y ella, mira, se asusta, no, que salía. No, por favor. No, todo bien, bueno, que salía. Este, no me está haciendo nada, Javier, tranquilo. La conversación con Emilio Osorio fue muy fuerte, porque aunque uh-huh. Poncho no lo dejaba hablar, no deja hablar a nadie, uh-huh. es pesadísimo. Vamos a analizarla después, porque tenemos muchas cosas para analizar de... Emilio, ¿no? Elisa con, claro. con su criada María Inés. Bueno, no se dice criada, su trabajadora del hogar. O asistente. Ay, bueno, gracias. Bueno, de nada, mi amor. Bueno, pero vámonos, mis queridas comadres, a ver quién manda aquí, porque al final todo se mueve por rating. Comadres, estos son los ratings entre La Casa de los Famosos y Survivor. La gran sorpresa, comadres, es que La Casa de los Famosos, con 1,250,000 personas viendo la televisora, se está llevando de calle a Survivor, que tiene 939,300 personas de auditorio. Desastre, porque... No desastre, pues digo, hay una competencia que decimos de no, 300,000. ¿Sabes la producción que es Survivor allá en República Dominicana con los turcos, el dinero que se gasta? No llega ni nosotros el año pasado tuvimos un montón de rating. Uh-huh. Y este año, Elisa, creo que es el último Survivor que van a hacer, Elisa, porque no les da. Y La Casa de los Famosos va a seguir en Televisa todo el año, así que supongo que les va a romper el rating toda la vida. Ni gasten esa plata. Hablando de Sila, vamos a irse cumpleaños de Pati Chapoy. Ay, no me digas. Y le vamos a ¿cuántos cantar... cumple? Y 90, ¿no? No sé. 90, no, pero mira, pero cántale, mira, con mucho amor, así, pongan la cámara close-up de Javier y mío, pero paraditos, hacemos close-up paraditos. ¿Puede venir el camarógrafo acá para que nos ponga? Y le hacemos un estilo así que te parece Marilyn Monroe, ¿ok? Empiezas Pati tú. Chapoy, este es el festejo de Chisme No Lie para vos, para decirte... Feliz cumpleaños en que pronto te retires. Ay, pero ¿por qué no? Yo no le quiero decir que se retire. Pero si ella está en edad, Lisa. No, mira, pero si, no importa. Y si luego se empieza a olvidar y entra Bisoño y no lo reconoce. No me y entra des, Pedro no. Solá y le dice, hola, papá. Mira si no, empieza a delirar en cámara. No, te voy a decir por qué no. Está tomando pastillas. No, pero es que se tomen las que se tengan que tomar. Te voy a decir por qué no. Porque si se retira, se va a hacer viejita. Se ha conservado muy bien en el chisme. Ah, como Don Francisco, que dejó la televisión. Así que no, y se no puso, te creas. Imagínate, Pati, ya poco en el pelo como lo tiene, que es blanco. Ah, ¿no? Bueno. Entonces, imagínense que se abandona Pati Chapoy y es. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Pati, happy birthday namaste. To you, namaste, namaste. Te sientes igual de chismosa como nosotros. Te queremos, Pati, eres muy buena persona. Dios te va a bendecir. Que no se vaya a retirar. Sí, que se retire. No, que no pronto. Se retire, que no se retire. Sí, que se retire. A ver, deje a todos los periodistas de espectáculo entrar a Azteca. Ay, ya, no se importa, hombre. Sí. Estamos más a gusto hay así, gente hombre. Más importante que Pedro Solá y Bisoño, que te hacen periodismo no de sentido. Verdad. Déjalos. A ver, señores, nuevamente, pero al estilo así, pero con movimiento. Que lo cumplas en tu casa de por vida. Ay, qué grosero. No, ¡vamos! No te creas, no te ¡feliz cumpleaños, Pati! Te queremos. Este es nuestro gran homenaje en tu cumpleaños de Chisme No Lie.
Larga vida a la reina, a la queen. Bueno, pero vamos a continuar, mis queridas comadres, porque... Qué malo. A ver, tenemos un informe cañoncísimo de Shakira. Entonces, el venenómetro el día de hoy va a estar con nosotros. Sí. Y vean ustedes, comadres, porque vamos a ver cómo nos lo califica, porque para lo que estamos trabajando, creo que nos merecemos, mi querido chile en la cola. A ver, vamos a ver. Venenómetro, one, two, three. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dará? Chile en la cola, nos dará pus y veneno, nos dará sacarroncha o piquetito más adelante, lo vamos a ver. ¡Vamos! Pero continuamos, comadres, porque ¿qué es lo que tenemos, mi querido Javier? Una entrevista, sí. Ay, sí. A cinco. Les comentamos, comadres, ¿está la revista El Aviso? ¿Ya salió o no salió? ¿Qué salió de portada? A ver, en cabina no me hablan, necesitan hablarme para saber. Que mañana sale los martes, ¿no? No, sale los lunes. Pero ya salió en la portada la... Ah, no, entonces quiere decir que todavía no ha salido. Bueno, más adelante les vamos a contar, pero vámonos entonces a la nota, mi amor. Vamos a brincarla esa, la de Lagunilla, mi barrio. Bueno, hay muchos chimes ahí en la alfombra roja de la obra de teatro. Vamos a ver a quién encontramos. Creo que estaba Almacero, siempre hablando del pasado, y a otros wannabe por ahí. La obra Lagunilla, mi barrio celebró 100 representaciones y Rocco y Pato de La Maldita Vecindad fueron los padrinos de lujo. ¿Qué piensas de estos nuevos talentos como Peso Pluma? Creo que hay una prueba muy hermosa que tiene la cultura popular, que es la prueba del tiempo. En unos 5 años me preguntas eso y ya vemos cómo está todo ese movimiento. ¿Qué piensas ahora de los señalamientos a Tenoch Huerta? La saxofonista lo está señalando. Mira, nosotros en Maldita Vecindad, puro paz y baile, cultura. Varias celebridades desfilaron por la alfombra roja, entre ellos Juan Osorio, quien respondió al comentario de José Manuel Figueroa, quien puso en duda su paternidad. Mira, José Manuel Figueroa siempre ha sido un muchacho con mucha inteligencia, es un muchacho con madurez y un muchacho que es un artista. Y yo siempre que me lo he cruzado, y además tenemos un amigo en común muy, pero muy importante, él y yo, jamás pensaría de un mal comentario de él hacia mí. Entonces, si lo dijo, no estaba pensando. Cuenta esas disculpas de José Manuel y todo queda igual, amigos, como siempre. Es que mi amistad con él no puede cambiar por un comentario. Si me lo dice en persona, créanme que soy el primero en decirlo aquí. Oigan, sí, pues se rompió esa amistad. Pero no, flaca, y aparte, un amigo de verdad lo traes en el corazón. Y yo creo que José Manuel es mi amigo. Almacero rompió el silencio sobre los señalamientos de Erika Monclova a Edwin Luna acerca de que no había sido un padre presente ni responsable económicamente, cosa que el cantante desmintió. ¿Cómo reaccionas ante los señalamientos de Erika Monclova a Edwin Luna? No tengo nada que opinar. ¿Se hace justicia? ¿No quedas como la loca o como la que estaba haciendo drama? Mira, amor, yo debo ser una persona muy respetuosa y no meterme en asuntos que no... Sí, espero que me entiendas, que no tengo por qué meterme, no son asuntos míos. Y yo soy una persona muy respetuosa. No copiar. Bueno, vamos ahora. Bueno, Juan Osorio ahí decía claramente que no le importa que José Manuel Figueroa lo diga, que el hijo de Emilio es de Bobilarios, así que bueno, no se va a pelear por eso. Qué bárbaro, ¿no? Es entre falta... ellos se conocen todos sus pecados, Elisa. No, es una falta de respeto, pero si te das cuenta a cómo se manejan allá las cosas, esa situación le puede costar caro a Marie Claire, porque ¿qué le va a hacer este señor a José Manuel Figueroa, que no es actor? Bueno, de repente se ha echado sus machincuepas ahí, pero ¿con quién se puede desquitar? No, echarla de Banamex, no creo, de Bandamax. No, pero creo. A lo mejor no Banamex. Darle papeles en telenovelas, decirle a sus cuates. O sea, es que sí fue una falta de respeto, la verdad, muy fuerte. Que lo hablen ahí, hagan un duelo. Bueno, pero, y fíjate que en la Casa de los Famosos sí. Ya habló de María Inés. ¿Quieres que adelantemos esa nota ahorita que estamos? No, vamos, después lo tiramos. Esto está muy bueno, lo de Emilio Osorio está muy bueno. Habla de María Inés, que es un caso que nosotros trabajamos mucho tiempo, ¿no? Que exacto. Fue despedida en la pandemia. Exactamente, lo vamos a ver eso más adelante. Pero fíjate qué bonita semana nos dan de la del Día del Padre. Claro, sí, porque es una portada familiar y una semana familiar. Bueno, vamos, que vienen todas las bombas. Exacto. En minutos. Oigan, pues fíjense que entrevistamos a Imelda, porque se acuerdan que ella dijo, después de que sucedió
pues, la trágica partida de Juliancito, que se iba a lanzar, pero ahora cantando música regional, pues ya lo hizo. Le fue bien, hubo apoyo, pero fíjense que ella continúa en terapia y visitando un tanatólogo porque ha tenido crisis, pues cómo no. En mi corazón, más o menos. Hay días buenos, hay días malos. Tuve hace poquito una crisis de 2 semanas que no me quería levantar de la cama, pero ahorita ya estoy mejor. ¿Cómo te estás apoyando en ese sentido? Hemos estado yendo con una tanatóloga para que nos ayude con este proceso y yo creo que eso es lo que más nos ha ayudado. ¿Has soñado con él? ¿A lo mejor lo has sentido? Pues he soñado mucho con él. El cuarto todavía huele a él. En mis sueños hacemos cosas cotidianas, o sea, en mis sueños yo no concibo que esté muerto, sino que lo siento ahí conmigo y pues todo bien, o sea, lo siento que está bien, lo siento que está feliz y creo que eso pues está bonito. No, realmente yo lo veía muy bien, o sea, lo veía tranquilo, de repente tenía depresiones, pero él siempre había tenido pequeños lapsos de depresión. Pero 2 días antes de que ocurriera lo que ocurrió, estaba muy bien con nosotros, estábamos viendo películas, o sea, pasamos un fin de semana bonito. ¿Le afectó el aniversario luctuoso de su padre? Sí, claro, ese día sí se sintió muy triste, estaba pues como cabizbajo, pero pues no creímos que fuera a llegar a más que eso, ¿no? ¿Sientes que estás superando esta situación, Imel? ¿Sientes que estás fortaleciéndote? Siento que ahorita sí estoy avanzando, o sea, ya empecé como pues a hacer mis cosas, a trabajar otra vez, a retomar mi carrera como actriz, como cantante. Qué bonita es ella, ¿no? Muy linda, tiene unas facciones como muy, muy exóticas, ¿no? Unos ojos hermosos. Fíjate que esta rama de la tanatología... Sí. Es algo tan importante porque hay personas que cuando es la partida de un ser querido... Hay que trabajarlo eso. Exactamente, no es tan fácil. Fíjate que yo aquí, como chismecito aquí entre nos, ¿sabes a quién no he visto como asimilarlo de su mamá? A Pepe. Ajá. Bueno, o sea, yo veces, creo que le voy a buscar también. Hay que buscar, a veces uno se anestesia en los primeros momentos. Anestesiado. Y después te cae el 20 al año... por eso yo digo, cuiden a Maribel Guardia, porque Maribel Guardia puede ser que esté en autodefensa, el organismo se defiende, el alma se defiende, porque hay dolores que no se pueden aguantar, hasta que lo pueda aguantar. Entonces capaz que en un año Maribel entra en una crisis, ¿no? Hay que cuidarla mucho. Pero antes de que presentes a la invitada, querido, les quiero recomendar a las comadritas hermosas que si quieren que nosotros les saludemos, pónganos por favor de dónde nos están viendo. Bien importante que nos digan si ya compartieron el programa y si ya se suscribieron. Por ejemplo, aquí está Riri, que nos acaba de poner $27.99 canadienses y dice, vamos, son los mejores, saludos a las tóxicas, bueno, y a las barrenderas. Beso a todas. Después vamos a leer los comentarios de nuestro segmento. Vamos a tener un segmento especial para saludarlas. Señoras y señores, vamos a la controversia, porque este fin de semana pasaron cosas muy fuertes. Música de tensión. Pancho Barraza tenía un concierto, decide obviamente, como todo artista, tener una telonera, alguien que le abra el show. El equipo de Pancho Barraza, Mónica, contacta a una de las que consideró ideal para este show, a Silvana Cachao. Silvana aquí la conocemos porque es hija de un famoso presentador de Estrella TV, Cristian Ramos, que hace en vivo el programa este que está en la 150 mañana. 150 años con el programa, sí, en Estrella TV. Está ahí, no lo pueden sacar. Está como clavado ahí. Cristian Ramos parece que lo quieren sacar y no pueden. Está clavado ahí y son la gente que siempre sobrevive. No sabemos bien cuál es la relación de Cristian Ramos con su hija Silvana. Ahora se lo vamos a preguntar. Pero Silvana la pasó horrible, la pasó muy mal y se siente estafada y defraudada por Pancho Barraza y su equipo. ¿Qué fue lo que pasó? Ella lo va a contar en vivo aquí con nosotros. Silvana, bienvenida. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Elisa. Hola, Silvana. Qué gusto saludarte. Qué guapa. En tus redes sociales, Silvana, en TikTok, tú eres muy famosa. ¿Le puedes decir a las comadritas cómo te pueden encontrar y cuántos seguidores tienes? Me pueden encontrar como Silvana La Marciana. Tengo 2.5 millones de seguidores.
90%, gracias a Dios, son mujeres, ya que mi contenido empezó a un poco sobre mi vida y después empezaron a atacar, empecé a defenderme, a defender a otras mujeres, y así es como mi núcleo de seguidoras. Yo, pues estamos tan fuertes. Y vos tenés una personalidad muy fuerte, lo cual me parece bien en un rubro machista como es la música, lamentablemente. Pero vos no te llevas bien con tu papá, Cristian Ramos, porque ¿cómo? Digo, yo al principio digo, vamos a buscar a Cristian porque es la hija de Cristian. Después me explicaron que tu relación con tu papá no es buena. A ver, mi amor, yo te conocí hace mucho tiempo en una fiesta del canal cuando eras chiquita. Ibas con tus papás y con tu papá. ¿Qué fue lo que pasó con tu papi? Mira, el que mi papá y yo tengo una relación, esto ha sido muy público, tanto como en mis redes sociales, tanto como en mis lives, mis seguidoras lo saben. Hubo una pelea muy tonta. Yo tengo un carácter muy fuerte. A mí no se me puede decir que no. Él y yo, él también tiene un carácter muy fuerte. Entonces chocábamos mucho. Peleas de familias muy tontas, que por lo mismo nos separamos. Dicen que son 6 años, claro que no. Dicen que lo odio, que le grité cosas, mamá, dime ya, claro que no. En una entrevista que yo tuve con su esposo, Pepe, él me preguntó el tema, fue la primera persona que me preguntó sobre el tema público. Yo no tuve problema con hablarlo y le dije, ¿sabes qué? Él y yo estamos bien, nos decíamos éxito, pero juntos no, o sea, no nos llevamos muy bien porque los dos chocamos porque somos muy iguales. Entonces, pues sí, güey, nomás que estos perros se aprovecharon de esta situación y dijeron, ¿sabes qué? Vámonos por esta parte. ¿Cuáles perros? ¿Cuáles perros, mi amor? RB Music, Moni Bajer, Ricardo Bobadilla y un pendejete de esos de los que son publirrelacionistas que se compran el checkmark, ya sabes, que se sienten algo que ya lograron en la vida. Traía lentes, pendejo, no sé, es esos que te traen como perros de aquí para allá y porque les dicen que son chingones ya sienten que son algo. Sí. Wey, no sé su nombre, te lo juro, pero esos perros fueron los que me pusieron el 4 y yo tengo todas las pruebas. A ver, Silvana, vamos a explicarle al público que no conoce la historia. ¿Qué te pasó? ¿Te estafaron cuando vos decidiste colaborar y ayudar a Pancho Barraza en su concierto con tus redes sociales? ¿Qué te pasó? Mira, recibo una llamada unos 18 días antes del evento en donde Moni indica que me quieren invitar a cantar aquí a Forum, abrir el concierto de Pancho Barraza, lo cual a mí, o sea, me agarró de sorpresa porque yo no me dedico a cantar, yo no tengo un proyecto como cantante, yo no me hago hacer llamar cantante, yo no subo videos musicales, nada. Sin embargo, toda mi vida yo nací en este medio, yo hice teatro musical en el ámbito americano y dije, en el escenario que tú me pongas yo te voy a dar show. Y dije, ¿por qué no? Es una oportunidad, es un capricho, en mis metas del año no sé por qué había puesto una foto del Forum. Dije, el universo me lo mandó, ¿por qué chingados? No, ¿verdad? Obviamente me pidieron TikToks a cambio, me pidieron hacerle promoción, que no pagaron, y pues obviamente es un exchange, ¿no? Por supuesto. Pero cuando van a hacer mamadas, ¿dónde queda ese exchange, no? ¿Qué te hicieron? Cuando yo estaba a punto de subir al escenario, o más bien era mi hora para subir al escenario, el pendejete este del asistonto baboso que no sé quién es, no sé su nombre, me dice, a esta muchacha tú le vas a hacer caso absolutamente todo lo que ella te diga, ¿ok? Él me agarró en una esquinita y me dijo, con esta a todo. Si te dice que aquí, si te dice que acá, a ella todo. Perfecto, ¿yo qué voy a hacer, no? Los ensayos estuvieron mal tiempo, mal coordinados. Yo sé que a veces con compañías corrientes que no tienen logística, así llega a ser. Yo trabajo más en el ámbito americano. Es otro pedo, es otro ambiente. Uh-huh. Y pues nada, eran las 8. No venían por mí porque me dijeron, vamos a venir por ti para que te tomes una foto con Pancho que va a estar al lado en el Meet & Greet con seguidores. Cuando todos los fans terminen de tomarse la foto, tú te tomas la foto y ya después te vas a tu show. Para que yo me terminara de tomar la foto con él, mi show iba a empezar como 8:45, cuando debería de empezar a las 8. Mi esposo estaba en la puerta del camerino y le decía, voltea a ver cómo va la fila de los fans de Pancho para ver, pues, si ya se acabó para tomarme la foto e irme al escenario. Son las 8, ya tengo que tocar. En ese instante me llega la llamada de la persona de la consola, la cual 2-3 días antes se portó súper prepotente, súper culero, nada profesional, en el soundcheck súper culero. Y me habla y me dice, ¿qué onda? ¿Dónde estás, señora? Tu tiempo de show ya se te va a acabar. Y yo, ¡ah, cabrón!
Cuando voy, abro la puerta, mi esposo estaba en la puerta abriéndola para ver si ya se iba a acabar el de este, estaba el señor Ricardo Bobadilla, el cual no tuvo jamás la decencia de invitarme formalmente como dueño de una empresa, ¿no? Como un CEO respetado que creí que era, a pesar de ya todos los chismes y todo lo que la gente me había dicho. Estaba el señor en la puerta, la única vez en la perra vida que lo he visto de frente, y me dice, no, ya, se te acabó tu tiempo en el escenario, eran las 8:02. Y le dije, no, y empecé a gritar, y me dijo, cállate, y empezó, no, me dijo cállate, me dijo, cálmate, pero me gritó muy feo, y le dije, cálmate tú, y me dijo, ya no te vas a subir, le dije, no me subo ni verga, le dije, quítate, y volteé con mis músicos, y como todos estábamos listos, porque yo ya sabía que una tranza así se venía, yo pensé que me iban a apagar el micrófono, y yo no pensé que iban a llegar a la bajeza de no dejarme entrar. Corro con mis músicos, porque imagínate, Lisa, y tú que sabes de este negocio, imagínate en el camerino que me pusieron hasta donde estaba, al nivel que al lado estaban todos los fans de Pancho para tomarse las fotos en el Meet and Greet. Imagínate dónde estaba yo. Hasta casa de la verga, corrí, dos pisos, un elevador. Llegamos al escenario y pues canté la primera nota, gracias a Dios no me apagaron el micrófono, pero cada vez que pude cantar, que no estaba cantando y no tenía el micrófono en mano porque no le iba a faltar el respeto al público, volteaba con el de la consola y le decía, perro, puto, y me la pelan a cada rato. Y ahora resulta que sale una de estas doñas mugrosas que andan en Instagram y se hacen una cuenta y más doñas la siguen, a contar que todo es mentira, que yo lo acabo de inventar todo eso, que porque yo tuve una pelea con mi papá en mi camerino y que entre los pastores me lo encontré, que le grité que tal por cual, y me da mucha risa, eso es. Qué fuerte. O sea, querían evitar que cantes, después te habían usado ya en todas las redes sociales para promoción. Te querían obligar a sacarte una foto con Pancho Barraza minutos antes de salir al escenario, que eso es una ridiculez, porque vos estás preparándote para subir a un escenario tan grande como el Fórum Elisa, que es enorme. O sea, qué ridiculez todo el movimiento que hicieron. Ahora, evidentemente la pasaste horrible. ¿No pudiste hablar con Pancho o con el manager? Mira, yo estoy muy apenada, sí te lo voy a decir, sí estoy muy arrepentida de la... a que me expresé de Pancho en el TikTok que subí ayer, porque ya con cabeza fría pensando en el asunto, Moni y el pendejete de las Istonto fueron los que me ponían a Pancho como si fuera el malo. Pancho dice que no traigas batería, Pancho dice que no traigas esto, Pancho dice que no puedes, Pancho dice que el otro. Y como ellos saben lo mucho que yo respeto a Pancho, pensaron que me iba a callar y después dije, Pancho tal vez ni al caso, Pancho llega de su hotel 5 estrellas, de su mansión al venue, canta y se va a la chingada, ¿no? Bueno, podemos hablar con Pancho, buscarlo para mañana para ver que tal vez te pida disculpas en nombre del equipo o se aclare esto. Yo digo que Pancho, más bien, él debería de ser el que esté emputadísimo con el señor Ricardo Bobadilla, porque él fue el que estaba en la puerta de mi camerino, el que me gritó. Yo no tengo pinche miedo de gritarle y humillar a un señor que se siente poderoso y que está acostumbrado a tener un buen de perros lamehuevos. Yo no soy una lamehuevos, perdóname, en la perra vida. ¿Por qué ustedes caen tan gordos? Porque ustedes no tienen que lamer huevos, ¿verdad? Porque ustedes, la gente los odia porque dicen las cosas como son. ¿Por qué, Lisa? Porque te ven inalcanzable. Pues yo también soy inalcanzable. En esta vida habemos las chingonas y habemos las arrastradas. Entonces... Qué fuerte. Bueno, pues este precisamente es el estilo de Silvana. Silvana, antes que nada, por todo esto, y porque te conozco desde que estabas chiquita en los eventos de la televisora, cuando estabas muy pequeña, ibas con tu papá, me da mucho gusto que la relación entre ustedes ya esté bien. Digo, a veces hay que estar con tierra de por medio, pero que estés bien y en buenos términos con tu padre, Cristian Ramos. Te agradezco muchísimo que en este programa estés hablando lo que te sucedió y ojalá que Pancho Barraza se lo mande a la gente el programa para que se pueda arreglar esta situación. Sí, claro. También con esta pendeja de la periodista mugrosa de la pendeja Monique, que está subiendo muchas cosas mías, los de Army Music le están dejando hacer llegar notas de voz mías privadas que yo les mandé, porque en el flyer me habían puesto Silvana Ramos. Yo no soy Silvana Ramos desde el día que me casé y en mis redes soy Silvana de Cajiado o Silvana la Marciana. Si ponían Silvana Ramos, nadie va a ubicar qué rollo, ¿no? Claro. En la foto traigo un putero de filtro. No me iban a ubicar, van a decir, ¿quién es esta vieja?
te la van a pelar, me la van a volver a seguir pelando porque yo no pierdo, porque yo no soy una mentirosa, porque este pinche negocio está como está. Ya urgía que hubiera alguien que les pusiera un alto a esta bola de ratas. Ya urgía alguien que supiera ponerles un alto. Y hay gente que sabe jugar mejor ajedrez que ellos, y esa soy yo. Entonces, si quieren jugar, jueguenle. Ya estoy en contacto con las personas del forum. Mi equipo están viendo lo de las cámaras, porque todos los camerinos tenían el Ring de Amazon. Uh-huh. Entonces, te digo, sigan inventando, sigan diciendo mamadas. El señor Ricardo Badilla se las da de muy pulcro, que va a la iglesia y su puta madre. Pues, mira, a los que hicieron quedar mal fue más a Pancho. Quien la gente empezó a atacar fue a Pancho, porque la gente no ve que hay detrás un manager, una compañía, ¿no es? Y así. Sí, muchas veces hay... Sí, que a veces ni los artistas saben y es el equipo quien los mete en problemas. Silvana, muchas gracias por esta... Los agradezco. Por esta entrevista, ¿eh? Gracias. Un beso, Silvana, gracias. 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 Bye, bye. Bueno, ahí está Silvana. Póngale la foto de Cristian Ramos, porque mucha gente aquí de Los Ángeles puede identificar quién es. En vivo estuvo, ¿cuántos años, Lisa? ¿30 años? No sé, pero ya tiene... Como José Luis Sin Censura, más o menos, ¿empezaron juntos o no? Claro, el programa más antiguo de Estrella TV es En Vivo. Cuando nosotros estuvimos en espectáculos, nosotros, bueno, le dimos la sugerencia que fuera Chisme en Vivo, pero el programa continúa y efectivamente tiene muchísimos años Cristian Ramos. Pero qué bueno que aclaró esa parte, porque es un padre, una hija, y digo, no está sí, chido. Sí, nos pareció raro, ¿no, Lisa? Uh-huh. Que, digo, lo primero que hicimos es buscar a Cristian, ¿no? Porque lo conocemos, uh-huh. Compartimos... Bueno, en los pasillos de Estrella. Así que bueno, yo sé que es un poquito mal hablada Silvana, es así, no la vamos a cambiar. Es un estilo que se usa mucho ahora aquí en Los Ángeles, ¿no? Al estilo Mayeli. Pero bueno, no hay otra forma de que hable. O sea, habla así, les guste o no les guste, o están de acuerdo o no, opinen en nuestras redes sociales, señoras y señores. Y nos vamos rapidito a una pre-marcha gay que va a haber en México, Lisa, con todo contexto de Eduardo Verástegui. Insultando a la comunidad. Vamos a ver un poquito, no es la marcha oficial, pero ahí estuvimos presentes. Este fin de semana. Este fin de semana, la comunidad LGBT+ marchó por las calles de la Ciudad de México en protesta a sus derechos. Ahí algunos famosos dieron su opinión sobre las declaraciones de Eduardo Verástegui en contra de la comunidad. No me parece un comentario... Es un comentario agresivo incluso. Un comentario no pensado. Porque que tiene que ver un acto, un delito contra una... preferencia sexual. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Son dos temas totalmente diferentes. Es penoso que alguien diga algo así. ¿Tú votarías por él? No. No. Lo que puedo decir es que la gente con la que yo convivo, mis amigos, son gente que respeta, son gente amorosa, son gente inclusiva. Mi gente es esta. Los demás, no me importa. ¿Él planea lanzarse al poder? ¿Tú votarías por él? La cantante Damaris Rojas fue tajante al ser cuestionada si votaría por Verástegui ahora que quiere lanzarse a la presidencia. Imagínate cómo estará del corazón, el que tanto habla de Dios. O sea, me sorprende que alguien... Pues a lo mejor el ser inteligente no va de la mano con estar guapo, ¿eh? Eso no va de la mano. Esas palabras tan homofóbicas, pues quién sabe, no sabemos bien. O sea, él podría decir ante la sociedad una cosa, pero quién sabe cuál sea la realidad de su sexualidad para expresarse de esa manera, la verdad. ¿Tú votarías por él? Por supuesto que no, por supuesto que no. Ay, la cara que puso, ¿cómo se llama? La que era la mujer de Eugenio Derbez, Polanco, así como votarías por él. Dalila. Le hizo así como... No, sí. No les gusta para nada, ¿eh? Horrible, horrible, es horrible. Exactamente. Bueno, pero vamos a continuar, mi querido, porque también en esta marcha estuvo Víctor Noriega. Ajá. Y también Víctor Noriega se expresó lo que él piensa de las declaraciones tan homofóbicas que hizo Eduardo Verástegui. ¡Epa! ¿Qué opinión te merecen los comentarios de Eduardo Verástegui, quien ha vinculado la homosexualidad con la...
Yo pienso que se debe respetar, respetar a toda la gente, a toda la, así como se deben de respetar las religiones, se debe de respetar a la gente. Y bueno, también la limpieza empieza por su propia casa, porque pues si hablamos de religión, pues bastantes temas en, al respecto tenemos, como era de la gente, era pues parte de los grupos de Toño Berumen, que también están vinculados a esas cosas, pero pues por eso el que tiene que dar explicaciones y ponerse a medir sus comentarios, yo creo que es él. Por ahora que quiere ser presidente, pues debe de poner más claras sus atenciones y no desvincularse de una comunidad tan importante, ¿no? ¿Tú votarías por él? No creo que tenga una formación política, y la verdad es que para manejar un país se necesita tener una formación política, económica, cultural importante. Sí, porque hemos tenido muchos presidentes muy cultos y muy preparados. No, pero ahí ya se lo comió, por lo que en pocas palabras dijo que es una persona, pues digo, debe ser el exacto, pero que es un ignorante. Y sabes que sí, es un ignorante, porque haber vinculado un delito por una preferencia, y todos estamos con el ojo cuadrado porque pues todos sabemos cuáles fueron las preferencias de él. Digo, si ya cambió de opinión, sería en los últimos, todavía cuando hicimos esta entrevista donde nos estaba diciendo que se le había relacionado, ¿hace cuánto fue? Dos años, tres años. O sea... No, pero aparte, todo el mundo conoce a Verástegui, por favor, señores. Aparte era amante de... No amante, él adoraba al cura Maciel, al padre Maciel, que después se le descubrió que había molestado a casi todos los niños en México, ¿me entiendes? O sea, este hombre es un monstruo, pero va. Oigan, pero ¿se acuerdan que les habíamos comentado que Clarisa Molina, su flamante novio, el joven Saavedra, Vicente Saavedra, pues habían terminado su relación? Nosotros desde un principio les dijimos que nos iba a casar, pues porque él estaba también vinculado pues con cosas así legales que no están muy claras, y que él ya estaría estrenando novia y que se trataba de la influencer venezolana Ninoska, comadres. Ahí está. Vean ustedes cómo ahí nos está dando la pista. Esto lo sube Ninoska, obviamente los tatuajes. Pobre Clarisa. Y lo está haciendo ella adrede, pero si te das cuenta, están actuando de la misma manera cuando Clarisa, nosotros le descubrimos esas fotografías que estaba en la casa de él. Siempre mintió Clarisa. El anillo lo mostramos nosotros primero. La boda mintió que se cambiaba de fecha, Lisa. El romance con Clarisa, nosotros nos dimos cuenta porque en la casa de él, ella sube unas fotografías que pensó que nadie se iba a dar cuenta, y fue cuando dimos a conocer pues de esa relación. ¡Qué bárbaro! Y ya después ellos empezaban a tomar así fotitos como esta, vuélvanla a poner en pantalla, y aquí vemos claramente que ahora Ninoska, pues acuérdense que Ninoska fue esa influencer que en España estuvo retenida de una acusación terrible. En México. Y que si viajaba a México, tenía que seguir encarcelada el curso. Y pues bueno, dos personas turbias con la justicia. Yo está creo bien, que van a ser se van buena a llevar pareja. Bien, Elisa, porque mira, son de la misma calaña. Los dos tienen problema con la justicia, los dos están siendo investigados. Así que bueno, Clarisa, te salvaste. Y el gordo de Molina sigue en Grecia comiendo y comiendo. ¿Cómo tantas vacaciones tienen en Univision? Ay, qué padre. Puedo entender. Cobran millones de dólares y tienen vacaciones como 5 o 7 veces al año. No es envidia, ¿eh? Pero qué bárbaro. Oye, ahora nosotros sí, ni un día nos tomamos. Claro, ahora sí, comadres, vamos a empezar a saludar a las comadres, pero tienen que escribirnos. Ya compartí, ya me suscribí. A ver, vamos a y nos tienen que decir de dónde nos están viendo. ¡Vamos! ¡Qué mira, ahí estamos! Saludos desde Costa Rica, pero Elisa, mi tocaya, te faltó poner ahí si ya te suscribiste y si nos compartiste, comadrita hermosa. Bueno, entonces dice vamos Vicky a ver. Martínez amaba tanto a Clarisa que ya la cambió a un mes de haberse separado. La gente opinen de los temas de los famosos, ¿eh? ¡Vamos! Saludo de Costa Rica, la tierra de Labastos. Elisa Villegas, gracias por tirarnos al abasto para acá. Excelente vocabulario, Marco García, por nuestra invitada Silvana, que es tan fina.
Sí, se sacó la gente de onda con ella, ¿verdad? Eso no están. Bueno. Nada más están acostumbrados a ver así de pelangocha a Sonia Mayeli. Sonia, bestia, pésimo vocabulario, qué vergüenza. Claro, a la gente no le gusta, ¿eh? Un saludo desde Milán, Janet Sierra, Italia. ¡Vamos, mira, Milán! Desde Oporto, te mandamos un beso, también está en Chicago. Pero tiene que decirnos para que nosotros leamos. Aquí está también de Venezuela. Nos tienen que decir exactamente de qué lugar nos están escribiendo y si ya compartimos. Desde Francia, qué elegancia. Mira, aquí está Ruth Erazo, dice, ya me suscribí. Muchas gracias, Claudia Ruth González, hermosa. $5. ¡Vamos! Estos superchats, ¿dónde están? Puerto Rico, me suscribí. Y like, Gabriel Vargas. ¡Vamos! Gracias, Gabrielito. Bueno, les estaba diciendo, Ruth Erazo dice, ya me suscribí y compartí. Saludos desde Barcelona. Los amo. Mi amor, te mandamos muchos besos. También está Ana María Ramos Leira y dice, saludos desde Panamá. Pero te faltó decirnos si ya habías compartido, por ejemplo, como Esplendor Fugaz. Dice que ya le dio like y compartió y nos está viendo, adivina de dónde. Desde Madrid. Besos hasta Madrid. Bueno, viste como te digo que en España nos ve mucho. Verónica Guardado dice que soy salvadoreña, nos ve de Houston, se suscribió y le dio like. Ahí desde Santiago de Chile. Ya me suscribí y compartí. Mira qué obedientes que son todos. Como mira, dice. Y aquí está también la comadrita Delmi Linares. Dice, saludos desde Nueva York. Ya di mi like, nos pone unos deditos arriba. Y estoy suscrita desde que ustedes comenzaron. Los amo. Mi amor, te mandamos todo nuestro amor y cariño. Esto, que nos apapaches de esta manera, para nosotros es bien importante. Mira, nos ven mucho desde West Palm Beach, nos ven desde Florida, Ana Reyes, nos ven mucho en la Florida, gracias, ¿eh? Y también desde Georgia, David, un saludo grande, ¡vamos! Mira, aquí tenemos a Chicago. Neliana Negrón dice, me encantan porque dicen las cosas tal cual, como son, desde Chicago y ya compartí. Muchas gracias, mi amor. Y Bon Regalado también dice que ya se suscribió, que ya dio like y que nos está viendo, adivina de dónde. ¿De dónde? De Caracas, Venezuela. ¡Vamos! Con madres hermosas. Muchas Dora gracias. Zúñiga, desde Miami. Vamos, querida. Saludos, Serian, y dice Muñoz Juan. Mira, aquí tenemos Antonio también a Cherlyn, que nos está viendo. Dice, ya compartí, di mi like. Soy suscrita desde hace tiempo. Saludos desde Panamá. Ah, Panamá. Pero no es colombiana y nos ve de San Andrés, Islas Colombiana. Te mandamos muchos besos y abrazos, comadre hermosa. San Andrés, muy bonito. Blanquita ya hizo todo. Blanquita también está ahí con nosotros. Y Guadalupe nos acaba de mandar $5. Y mira, nos mandó un hipopótamo. Qué bonito, comadre. Gracias, comadre. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos dos bombas, comadres, porque queremos es que ustedes estén participando también en el show y que escuchen su nombre, que aquí lo leamos. Después de cada bomba que vamos a tener, la de Shakira con este informe detallado. De Hacienda. Lo que le está pidiendo y lo que ella tiene que pagar, cuáles son los argumentos en su defensa. Te lo vamos a detallar así, pero bien simple. Después de ese reportaje que vamos a pasar, ustedes, comadritas, nos van a dar su opinión del reportaje. Nuestra gente ya está lista para capturar el comentario y lo vamos a poner aquí en pantalla. ¿Qué les parece? Y así después que atención. Tenemos la bomba de Ricky Martin. Lo mismo vamos a hacer con la bomba de Ricky Martin. Señores, lo que nadie se dio cuenta hasta ahora, chisme no hay, es el periscopio del espectáculo. Eso. Bueno, vamos a Pancho Céspedes. Pancho Céspedes, cubano, vive en México hace muchos años. Un hombre que Pancho obviamente tiene una posición política muy dura, muy fuerte, y le deseó la muerte al presidente AMLO. ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, señoras y señores, esto es muy fuerte, pero la primera dama contestó con guante blanco, le contestó a Pancho Céspedes. Yo entiendo que uno no quiera a un político, no le guste una ideología, pero desearle la muerte a un ser humano está muy feo, Pancho. Amarte en tu país, Cuba, han matado mucha gente por problemas políticos. No desees la muerte a nadie, porque cada uno también tiene derecho a tener la ideología que quiera, ¿eh? Porque somos libres. Y eso se trata la democracia. Bueno, señores, señores, vamos a ver este informe fuerte. Pancho Céspedes le desea la muerte a AMLO y la primera dama le contesta. México te ha dado todo, no lo olvides, amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies.
de Francisco Céspedes. Ojalá que se muera AMLO. Se le fue la boca a Céspedes al desearle directamente la muerte al mandatario y decir que le cae muy mal. ¿La razón? Así lo dijo el cantautor. Cuando vienes de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador y lo pone por encima de todo, por eso me cae muy mal este tipo. Ojalá se muera. Ese tipo fue elegido por los mexicanos y se le llama presidente. Hay una gran diferencia entre Cuba y México. México fue elegido por democracia AMLO y en Cuba hay una dictadura, eso está claro. Pero no podés desearle la muerte a un mandatario. Creo que no sé si un extranjero puede estar pisando México y decir que opinar de política, no sé. No, pues que se agarre, porque te apuesto que lo primero que le van a empezar a, como aquí en Estados Unidos también, apenas alguien se le sale del huacal y empiezan a revisar toda la parte fiscal. Así que cuidado, Céspedes. Pancho, paga lo que debes, por favor. Ahora sí, porque Pancho... deja el alcohol y las sustancias. Ya se hicieron las carreteras. Paga el SAT, por favor. No, pero ya no están sustancias. ¿No? ¿O sí? Sí, ay, qué feo. Bueno, si se hace brujería, debe tomar alcohol o a eso, porque toman... le escupen el alcohol cuando... le dan a los muertos como a un ay, en pobre casa. Quesadilla, le cayó tu baba. No le estés echando lluvia baba. Dorada sobre ti, hablando de... Atácalo, Quesadilla. Mira, te despertaste, gato. Bueno, ahí les va, comadres, que después de los informes que trajimos para ustedes la semana pasada de Verónica Bastos, ya nos contestó y llegó muy jacarandosa a la mesa caliente. Pero fíjense ustedes, comadres, cómo en lugar de que fueran... con sus compañeras, que le dijeran cuánto la extrañan. Se fue con los pobres técnicos, que ni modo que le digan que no, a decir, ¿verdad que me extrañaste? ¿Verdad que me extrañaste? Y los obligaba a dar beso, Elisa. Qué fuerte lo que hizo. Ay, cariñito. Vamos a ver. Verónica Bastos regresó a su programa de Telemundo haciendo toda una faramalla de todo el amor que le tienen detrás de cámaras y de cuánto la extrañaron. Ay, ajá. Pasó por medio equipo de producción para obligarlos a que le dieran un beso fingido, le regalaran una sonrisita a fuerza, mientras les meneaba el cuerpo para que la ayudaran a cumplir su cometido y así responderle a Chisme No Like. ¿Quién regresó? ¿Quién regresó? La bebé, la bebé. La bebecita. Me quis. La bebé. Mira, te presento. ¿Y entonces? Pero feliz que estés aquí con nosotros. No, yo los extrañé un montón, ¿no? Y estoy feliz de estar de regreso aquí en la mesa caliente. Sócrates no estuvo muy contento. ¿Sócrates no? Estaba triste, sí. ¿Por qué, Sócrates? Porque tú no estabas. Ay, qué cosa, yo sabía que me extrañabas. Yo veía. ¡Eh! Este señor. ¿Me extrañaste, David? Y este señor. Ay, se vio bien natural, así bien casual. Y a las preguntas obvias, pues, no respondió. Respóndele a Chisme No Like. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se comenta de tu pasado y tu presente? Bueno, estuvo en puras indirectas porque también posteó una foto con su marido Alexis Núñez, que no está divorciada. Nosotros nunca dijimos que ella está divorciada de Alexis Núñez. No inventen cosas porque nosotros no estamos diciendo nada de su matrimonio. Al contrario, ella robó el marido y lo tiene ahí y no lo va a largar porque lo único que tiene es el día que ella deje de estar con Alexis Núñez. Ella, no sé Alexis si llama a los productores para decirle, che, tengan a mi mujer ahí. Aguántenla ahí mientras yo estoy en México, ella está en Miami y la aguanta menos. No sé. Debe ser por eso, Lisa, que cada tanto se ven muy, muy poquitos. Muy poquito. Pero vamos a continuar. Ay, querido. ¿Qué alegría. Pasó con Chino? A ver, hay cuéntanos. Alegría, señores. Chino Miranda vuelve con todo. Ya después de toda la pesadilla que vivió con su propia madre y su prima, lo sacamos del infierno. Este programa fue quien liberó a Chino y ahora está más feliz que nunca. Vamos a ver lo que posteó porque estuvo muy lindo. Se lo ve, se cortó el pelo, hace gimnasia, está saludable, está cantando. Vamos a ver el post de Chino Miranda, por favor, del fin de semana. Glorioso. Eso es como nuestro bebé. Vamos a verlo. Nos alegró poder verte, Chino Miranda, por video esta mañana. Feliz día para ti. Montones de bendiciones, como siempre.
Y mientras tanto, la Nacha, comadres, Natacha... Perdón, ese no era el post. Ese era el live que hizo con Natalia Arao para ver a su hijo, y que Natalia lo postea porque no tiene por qué poner una intimidad de chino con su hijo. Lo postea la Nacha para quedar bien con todos nosotros. Y luego dice que no hay que tomarse las cosas personales. Vamos con la B7. Hay que aprender a no tomarse personal las actitudes de los demás y entender que cualquier mala actitud es asunto de ellos, no tuyo. Cuando comprendes esto, ganaste. Pensamiento del día. ¿Por qué tienes que engancharte, Natalia, en el éxito ahora del chino? Déjalo en paz, ya lo arruinaste, hasta le sacaste todo. Y lo ibas a demandar por Charles Support, por el niño, y ahora lo pones en, o sea, deja, no te cuelgues de... A ver, vamos a entender algo. Él le habla para ver a su hijo. Es una plática privada. Claro. Y ella toma la plática privada como también lo hacía cuando quería todavía engañar a la gente de que estaban juntos y la publica. Correcto. Con Chino, que está en tratamiento, los pone cuando no le dio permiso Chino para poner... O sea, le preguntaste al chino si quería salir en el live cuando estaba hablando con su hijo, y tu hijo, que además tiene problemas, tiene cositas especiales también, exponerlo a que esta intimidad de padre e hijo, porque era el Día del Padre, obviamente, ¿por qué lo expusiste así a los dos, la verdad? Y de hecho, extrañamente, Natalia, que nunca muestra al hijo, lo mostró, y nos dimos cuenta de algo muy especial, Elisa. El niño tiene 3 años y usa pañalitos, ¿no? Ahí se lo ve jugando con pañales. Espero que, bueno, que tenga toda la salud del mundo, le deseamos. Recuerden que este niño nació en un parto de agua en la casa de Natalia. Ella se encaprichó en hacer este parto para darle like a las redes sociales, para hacer algo exótico en las redes. La enfermera nos confirmó que no había ambulancia en la puerta del edificio, como por ley en la Florida tiene que haber. Por lo cual el Departamento de Niños y Salud y Familia debe estar, si supo eso, podría haberte, no sé, denunciado. El niño tuvo dificultades y terminó en el hospital. Y según Chino Miranda, tiene problemas de habla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, Natalia, sos un desastre. Pero vamos a continuar, mis queridas comadres, porque vamos a ver Marco Valdés. ¡Pacho! Fíjese, sí o no, comadres, que yo lo voy a bautizar, que es el en el lado masculino, como el siguiente don Carmelito Salinas. Carmelito Salinas, sí, va camino a eso. Porque siempre nos da el chisme bien a gusto, de todo opina. Vamos a ver qué tiene que decir el día de hoy, Marquitos. Adelante. Sí, la primera que la conoció fue Paco y Mario Besares. Después, cuando fueron a Mérida las novelas, una de las novelas de Juan llegó a promocionar ahí al programa y ahí conoció a Juan. Trabajábamos un día en Mérida y otro día en Cancún. Era padrísimo. No pasamos muy bien. Fueron 2 años maravillosos. ¿Cómo ves que Niurka dice que José Manuel nunca le encontró el... Que busque la guía roji, ¿no? O sea, yo creo que busque la guía roji, pues a lo mejor así lo puede lograr, digo, pero yo creo que es la sensibilidad que tiene cada hombre para tratar a una mujer, ¿no? Yo, ¿eso dijo? Eso dijo. Ave María, bueno. Digo, sin palabras, man, sin palabras. O sea, quien la descubrió fue la Niurka, Marco Valdés. Imagínense, esa yo no me la sabía. ¿Qué tal? Ay, 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 ay. Bueno, señores, vamos al tema de Emilio Osorio, Juan Osorio, Bob Hilario, todo eso, porque en la Casa de los Famosos Emilio habló de su criada. No, perdón, su criada, su nana, le dicen, era la empleada doméstica. Sí, criada, no sé cómo sea en Argentina, que a lo mejor ya ves que de repente tenemos diferentes palabras. Sí, cada país lo dice diferente. Pero en México... Empleada doméstica. Es, ¿no? Se dice como... En México, a mí me gusta llamarles nuestra asistente, porque es nuestra quien nos asiste en María casa. María Inés crió a Emilio Osorio mientras Niurka se la pasaba de macho en macho, de pluma en pluma, haciendo de vedette. El niño amó a María Inés como su propia madre, porque dice que dormía
Tenía miedo a la oscuridad de Emilio y su María Inés dormía en el piso para que Emilio duerma en su cama, porque Emilio dormía en la cama de María Inés, ¿no? Sí, pero fíjense cómo está esta conversación. Están en la casa de los famosos y yo creo, según digo, la pueden encontrar en redes sociales, que en algún momento Emilio se pone nervioso porque sabe toda la controversia que hay. Y aquí él dice que durmió hasta los 17 años todavía con María Inés, que fueron los que trabajó en su casa. O sea, que la echó Niurka en la pandemia sin pagarle un peso. Yo siento como que él en algún momento corta la conversación, pues porque sabe que, no, que este programa pues expuso a su mamá, que hasta la fecha no le ha pagado a María Inés. Él, ¿se acuerdan que luego lo tuvimos en entrevista y nos dijo que hablaba con ella? En Navidad, Año Nuevo y ahí por año, digamos. Lo vuelve a repetir, pero pues dice que efectivamente que sus papás llegaban, que aunque tenía mucho cariño, pero que siempre llegaban con regalos y que su mamá se molestaba cuando llegaba y lo encontraba dormido en el cuarto de servicio, porque la manera como él describe que dormían era o en el cuarto de él y ella se acostaba al lado de él en el piso y él en las noches se cambiaba y se iba a acostar con ella al piso, o ya de plano se iba al cuarto de servicio. Entonces, tenía miedo a la oscuridad, Emilio, y María Inés sabía eso y lo cuidó, lo crió y se quieren mucho. Y realmente esta ruptura de... Entiendo que Niurka ya no tiene casa en el Pedregal, no tiene plata, no puede tener ya quizás una empleada, pero tiene que pagarle los años que no trabajó. De esto se le preguntó a Juan Osorio, de María Inés, porque también sabe Juan que quien crió a su hijo, si es su hijo, fue María Inés. Que si es Niurka. Su hijo. Ah, ok. Oh, vamos. Dios. Justo sobre Emilio, esa trabajadora doméstica que tuvo sus problemas con Niurka y que pues siempre luchó porque le pagaran, a lo mejor que te pusieras en contacto con ella, ya que fue la que educó a Emilio, poder platicar con ella, ¿lo has pensado? Necesito que salga Emilio para que me dé la información. Yo no puedo meterme en las cosas privadas de mi hijo y de lo que ha pasado. ¿Cómo no te puedes meter en la vida de tu hijo? Tenés que meterte en la vida de tu hijo, porque si tu hijo... quien lo crió, tenés que agradecer a María Inés. Es más, Juan Osorio, vos que tenés tanto dinero, mándale un cheque a María Inés que cuidó a tu hijo. ¿No? Sería una buena idea. Digo, también nunca tiene un peso ya. También no sé cuántos años estuvieron juntos, creo que 4 años, pero te tocó un tiempo de esos 17 años, los cuales, pues, Niurka hasta la fecha no le ha pagado la indemnización. Pero fíjate cómo el miedo no anda en burro. ¿Por qué? Porque tanto el hijo dentro de la casa, yo vi la escena, comadres, después de que él mismo habla de María Inés y que el apego que tiene con ella, como sabe que hay más cosas de fondo que en este programa se descubrieron y que su madre Ampona hasta la fecha no le paga, él también cortó la conversación dentro de la casa. Y también Juan Osorio, porque le tienen así a Niurka. Y saben, sí, que esa deuda todavía está ahí pendiente. ¿Y sabes qué? No le va a pagar. Bueno, y Poncho también tuvo problemas con las empleadas domésticas, Poncho de Nigri, que no lo dejaba hablar a nadie. No deja hablar a nadie. Qué pesado. Sáquenlo de la casa ya. ¿Les parece bien si recordamos cuando tuvimos la entrevista con María Inés? Cómo, ¿se acuerdan de esos audios que aquí sacamos en exclusiva donde Niurka le decía que lo iba a aplastar como una cucaracha a María Inés? ¡Cucaracha! Adelante. Pues sí, 15 años, pues... Lo único que le pido es que, pues, que reconsideres mi tiempo que estuve ahí. Ahora sí que yo lo hice con gusto, pues igual me gustaría que ella me contestara, pues, lo mismo, con gusto de mis prestaciones, que es lo único que estoy, pues, ahora sí que reclamando. Aplastar como una cucaracha. Ella me llamó la atención porque habían unos trastes en la cocina, o sucios, en el fregadero. Y ya, pues yo le dije, bueno, o sea, sí, siempre lo hago y siempre lo había hecho. Y le dije, pero pues me está llamando la atención por algo que, o sea, no me corresponde, es de su hermano. Y ella fue cuando se molestó y dijo, ay, sí, pregunto quién lo tiene que hacer. Y dije, pues su hermano o la otra chica que contrate. Y ya, entonces ya ella fue que dijo, ay, sí. Pues... Ella se, pues por eso más se molestó y ya me dijo, por eso me empezó a decir que ella me está pagando un dineral
que me estaba pagando un dinero. ¿Cuánto te pagaba? 2,000 pesos semanales. Ok. No, pero sí. Ajá. Dile que cuando estaba de buenas, 2,000, pero cuando estaba de malas se lo bajaba a 1,500. Eso lo tienes que comentar también. Ah, sí, siempre. Eso, cuando algo no le parecía, o cuando yo, según ella, decía que yo me portaba mal, o que le hacía malos gestos, malas caras, pues me quitaba sueldo. Me quitaba unos 500 pesos semanales. Pobre. Bueno, esa es la verdadera madre de Emilio Osorio. Para que cuando los que vean La Casa de los Famosos sepan de quién están hablando Emilio, ¿no? De María Inés. Exacto, y esta injusticia hasta la fecha, esto que lo sacamos hace 2 años y le hemos recordado, ustedes saben, comadres, y pues no le importa, ya la gente de la prensa, pues ya pocos son los que le recuerdan esta situación. María Inés ahí sigue sin retener su dinero, porque acuérdense que en la pandemia era tan pobre Niurka que yo creo que el mover sus tepalguanas no le estaba dejando dinero, que le dijo. Pero hubiera hecho servicio higiénico, como hizo siempre. No, tampoco. Pero le dijo. ¿Pandemia? Bueno, en el tiempo de la pandemia le dijo: no tengo dinero para pagarte. Igual se enojó, y ella, se enojó le por tuvo, algo. Y... Imagínense, la empleada de la casa, aquí en entrevista nos dijo que fueron meses que no le pagó porque le dijo. No hay dinero. Y además, ¿cómo conseguir pero trabajo si trabaja. En medio de la pandemia? Era horrible. Le dijo, no hay dinero, no te puedo pagar, pero sí quédate aquí en mi casa trabajando. Esa es Niurka. Sí, no, aparte le hizo una grosería, por eso María Inés agarró y se fue. Señoras y señores, vamos al tema menudo. Los menudos quieren seguir ganando dinero. Lo que pasa que en promoción van a tener que hablar del tema. Van a tener que hablar. Entonces, Rafi Rodríguez, ¿se acuerdan? Es el que Cristina Saralegui lo aplastó como una cucaracha junto con Edgardo Díaz para lavarle la imagen a Edgardo y al nuevo menudo. Rafi es el chico que protestó y dijo, sí, en el show de Cristina, este señor me hizo cosas horribles. Y Ray hicieron un live porque van a hacer una gira o algo, pero no tienen muchos seguidores. Y cuando hagan promoción les van a preguntar sobre este tema y Rafi no quiere hablar más. Pero no puedes no hablar de menudo y seguir viviendo de menudo. Me parece que hay un poco de incoherencia. Porque hoy Menudo representa uno de los documentales más exitosos de Estados Unidos. Menudo Menéndez, que hay muchas acusaciones horribles. No podés seguir viviendo de menudo negando a menudo. Vamos a ver Menudo Informe. Este fin de semana, Ralphie y Ray, dos exmenudos, hicieron un live para sus fans y aunque no tuvieron gran convocatoria, complacieron a las pocas asistentes. El equipo de Chisme No Like entró al chat para cuestionar a los exintegrantes de la boy band más famosa de los 80 y que comentaran cuál era su postura ante el documental de Roy Rosselló. Hola, ¿cómo están? Chicos, ¿qué mensaje le envían a Roy Rosselló? ¿Qué opinión tienen del caso de Roy Rosselló? Porque no queremos que se lo pierdan, no queremos. Pero una vez más, fuimos ignorados. Ralphie, tú fuiste parte importante y que enfrentó a Edgardo. ¿Qué le dices a Roy Rosselló? Hablen de Roy. Inviten a Roy. Los exmenudos sorprendieron al dar a conocer que pronto estarán con presentaciones y música nueva. Tenemos un nombre de la banda. Ya fuimos a Miami. Por ahí hubo una foto, ¿verdad? Que se liqueó por ahí, que se ve, pero que estábamos juntos, pero grabamos 3 canciones, que los 3 son sencillos, son canciones. Que se lo, a toda la gente que se lo mostramos dicen ¡wow! O sea, y al decirles que invitaran a Roy, nuevamente fuimos ignoradas. Inviten a Roy. ¿Verdad? Está bien, bien chévere y representa lo que queremos hacer. Estamos bien contentos de trabajar con el manager que estamos ahora. Estamos bien contentos. Estamos bien contentos, pero no queremos hablar. No queremos hablar de Roy ni de menudo. Pero somos 2 ex menudo y queremos seguir ganando plata. Bueno, y Robert Avellanet hizo también un en vivo y fíjense cómo una chica de Argentina, no hombre, les dio un quemadón porque comentó que ella compró boletos para un evento que precisamente hizo Johnny Lozada, le Súbete a mi moto, con Miguel Cancel y con Ricky Menéndez. Y cómo la ven, comadres, que hubo cancelación y no han regresado el dinero. Así fueron las cosas. Para su padre, acá te mandamos un beso enorme de Argentina, gracias, comimos asado. Cuando vengas a Argentina, por favor, vengan a Argentina. Gracias.
quedó, perdón, que lo quería decir, quedó mucha gente sin poder asistir al último reencuentro, que se hizo en Luna Park, una semana antes se canceló. Perdón, porque me piden las fanáticas también que lo diga. Y sacando que se devolvió la plata, no se devolvió la plata, quedó mucha gente de Uruguay, Paraguay, Perú, con hoteles pagos, con todo, y se canceló y nunca más dieron ninguna información. Mira, así que para... yo te digo la verdad, yo como siempre digo, yo estuve ahí con todo mi corazón, mi alma, cantando canciones. Totalmente. Que yo amaba porque yo era fanático de Menudo. O sea, todos los que estuvimos en Menudo nos gustaba, bueno, por lo menos a los que yo conozco a todos, era parte del sueño de niño, de viste, y ahora está Menudo otra vez, me encanta, sigo a algunos otros chicos de Menudo, nos seguimos, me parece sí, que yo fui a dejar lo bonito, yo fui a dejar mi alma, mi corazón, totalmente, con la gente, cantando las canciones, pero habían otros, lamentablemente, integrantes que no sintieron esa hermandad que yo la traje, por ejemplo, de mi lado de corazón, yo creo que si la unidad hubiese estado y quizá el ego en ciertas cosas, ¿tú me entiendes? Hubiera separado eso. Sí, lo entiendo muy bien. Ahí hubiese estado yo cantando con la gente, gozando con mi guitarra, ¿entiendes? Es que eso en otra época no se hacía, porque no da una explicación a las fans. En Luna Park es un estadio muy grande. Hace 40 años que no viene Menudo a la Argentina. Y sacando que era el reencuentro, con los tres que quedan, sea mucho, sea poco, da una explicación, algo a las fans de Argentina, de los países limítrofes, han venido gente a alquilar. Una semana antes suspendí, lo mismo que en Colombia, en Bogotá. Wow. Así que bueno, me solidarizo con todas, las de acá, las de Colombia, las de... Wow. Pero bueno. No, lo lamento mucho. Eso se perdió. Es una lástima porque eso se perdió. Eso lo vemos que se perdió. Querida, gracias. Bueno, viste, Robert todos los domingos hace un live y esta fan de Argentina dice, a ver, aunque encima que son tres que quedaron ahí, los tres más feos, porque Miguel Cancel, Ricky Ay, Miguel Menéndez. Cancel no está tan feo, era Ay, de los, no, fu- era de los fuertes. Y no, el, pero era de los... De la hiena de Johnny Lozada. En ese tiempo eran de los guapos. ¿Quién? Miguel Cancel. Ah, bueno, sí. Pero el tiempo hace estragos. No, pero se conserva no bien, digo. No ha bien. No, Lisa, están todos viejotes. Y la hiena de Johnny Lozada. Johnny, devuelve la plata a la gente. Encima que tus ex compañeros se fueron enojados, te demandaron, ninguno quiere trabajar contigo. Johnny Lozada, devuelve la plata a los fans. No seas descarado, por favor. No siempre todo es dinero en la vida. Oigan, comares, pero vamos al glamour de la belleza. ¡Sí! Para Porque no terminar llega... como Miguel Cancel. Ay, no es cierto, como eres, bueno, en serio, víboro chirrionero. Pero Lisa, si vos sos vienes menudo lleno de y quieres maldad, seguir viviendo de sex symbol, tenés que cuidarte. Arrásate, víboro chirrionera, ándale. Oigan, comares, pero empiecen a poner like, fíjense, vamos a hablar de ecológica, pero después viene la primera bomba vamos. De Ricky Martin, y usted, lo que opine del informe que vamos a dar, la gente de nuestras redes ya está atenta para agarrar el comentario Así que empiecen a opinar. Más fuerte de lo que les vamos a presentar, y lo vamos a poner en pantalla, comadres, porque queremos también a ustedes involucrarlas en el chisme cachetón, toda así que atención. Toda la información secreta del juicio de Hacienda de Shakira, no te lo pierdas, un informe clasificado no lo tiene nadie. Ahora sí, música de retención. Atención, comadres, porque este informe que les va a dar Chisme No Lie de Ricky Martin, usted si nos comenta en el chat, vamos a tomar uno de los comentarios y lo vamos a poner en pantalla, porque queremos también tu opinión, que participes en el chisme cachetón. Todos hemos visto que la carrera de Ricky Martin ha venido disminuyendo a partir de la acusación que le hace su sobrino, que prueba en la corte que cuando tenía 11 años acusa al astro puertorriqueño de haberse propasado. Esto le ha hecho mella en su carrera, aunado al escándalo que está saliendo del documental Menéndez versus Menudo. El único que falta es él. Exactamente, de hablar. Pero nadie se había percatado que tienen muchos largos meses, casi 12, que Ricky Martin no postea como solía hacerlo con su marido. ¿Qué está pasando ahí? ¿Estarán separados?
Este es el informe. Los que al parecer estarían distanciados son Ricky Martin y su esposo, el artista Joan Joseph. Y es que ambos tienen mucho tiempo que no ponen nada en sus redes sociales. Ni siquiera ayer, en el Día del Padre, se felicitaron el uno al otro. Simplemente Ricky posteó una felicitación general a todos los papás. El cantante boricua es el que ha compartido fotografías incluso con sus hijos, pero no con su esposo. De hecho, la última publicación de Ricky con Joseph es del año 2022. Por su lado, Joseph se ve que no comparte mucho de su vida personal. Pero eso sí, la última foto que subió con su esposo fue del año 2021. ¿Será que Ricky Martin esté atravesando por una crisis matrimonial? ¿Dónde está Joseph? Ricky, poné una foto con él, posteabas todo el tiempo, durmiendo, viviendo con los hijos, con los niños. ¿Qué te pasa, Ricky, que estás escondido? Sal del closet de verdad, sal no del closet sexual, sal del closet de quién eres, Ricky. ¿Qué te pasa? Explícalo de menudo. Ahora vas con la gira de los fracasados. Pitbull, que ya está viejo y descontinuado, Enrique Iglesias, que está enfermo y cancela todos los conciertos, y Ricky Martin, Elisa, que está más apagado, no puede estar, así que no sé qué va a pasar con esto, pero qué raro que no postea tanto con su novio. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué es lo que ustedes creen, comadres? ¿Que él dejó de poner en redes como lo solía hacer porque la gente le está atacando por la situación legal que está viviendo con su sobrino y que quiere mantener a la familia lejos de todo este escándalo y pues no los va a poner en fotografías, supongo yo, de pechito para que la gente le diga cosas? O realmente, atendiendo al rumor que Chisme No Like ha investigado, que ya no estarían juntos. Esto, digo, no sería el primer fracaso de Ricky Martin. ¿Qué cree usted que está pasando en esta, con esta pareja? ¿Tú qué crees, Javier? Mira, el chico, él lo conoció por Instagram. El chico vivía en Londres y quería vender su arte, sus esculturas, esas cosas. Y un tipo que lo conoces por Instagram, no sé, digo, como hacía Origel, que lo buscaba por Instagram a los chiquitos. No sé, es como un poco raro. El chico está viviendo la vida loca, la vivió bien, vive en una mansión, el que genera el dinero es Ricky. Ricky lo mantiene, lo ayuda, obviamente, porque es artista. Pero yo siempre creo que a la larga el chico lo va a engañar. O sea, porque... Nos dicen en cabina cuando tengan el comentario de alguna de las comadritas o los compadritas que están opinando al respecto. Y otra cosa. Me dicen mucha gente, Lisa, que Ricky Martin le está poniendo like a todos los hombres que se pueda encontrar en el Instagram, le pone like. No me digas. Entonces creo que también Ricky está como, tal vez necesita que le entre una tercera persona en la pareja o hacer alguna festichola. Ricky siempre fue muy promiscuo. Entonces también, no sé, Ricky, qué calientazón debe tener, pero esa pareja no está bien. Si estuvieran bien, estarían posteando. Día del Padre, Lisa, son padres gays que podrían estar orgullosos de la familia que armaron y no lo ponen. ¿Tú crees que ahí me huele a mofongo podrido esto? Señoras, señores, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasa con Andrea Legarreta? Bueno, pues Andrea Legarreta, en lo que preparan el comentario para que lo pongas, nos avisas en cabina, por favor. Bueno, ¿se acuerdan que aquí habíamos presentado un informe, comadres, donde sacamos hasta toda la lista de los programas donde Televisa ha puesto a Galilea Montijo? ¿Estás de acuerdo que su carrera la han puesto en los programas más importantes? Premio Lo Nuestro, Premio Juventud, Billboard, Teletón, todos los programas de los domingos de Televisa, siempre es, Galilea. Exacto, y nosotros, por información que tenemos, que esto a la Legarreta pues no le ha caído muy bien. En respuesta a este informe que causó mucha controversia, mandan a cubrir una noticia, pero fíjense ustedes, no se vayan con la finta de, por tratarse de Tom Cruise, que está en una de las películas importantes, esto es como que estén ahora tratando de hacerla sentir que también la van a empezar a poner en proyectos. La situación es esta.
Paramount, que fue en este caso los creadores de la película, normalmente alrededor del mundo invitan a periodistas a que cubran este tipo de películas. Muchos de los periodistas, comadres, para tú poder llegar a hacer eso, desafortunadamente, cuando tú recibes este tipo de invitaciones, chisme no like, no lo hace. ¿Por qué dice chisme? No, no porque dice chisme, no lo hace porque para que así funciona. Los estudios de televisión te invitan, pero así como te pueden invitar a Londres a cubrir una película para hacer promoción o en cualquier lugar del mundo. Siempre dicen lo mismo, no pasa nada. Tienes que, no solamente con las películas famosas, tienes en el programa que poner todas las películas de las que ellos te hablen para invitar. Y eso, desafortunadamente, no da rating. Así sea una super película con una mega estrella, la gente en Latinoamérica quiere ver las noticias de los artistas que ellos siguen. Aparte ellos controlan la editorial, controlan las imágenes, controlan todo. Exacto, porque ellos tienen, te invitan, te llevan, te vuelan, pero sin tus cámaras. Entonces, esto normalmente, si se han dado cuenta, en todas las televisoras tienen a alguien que cubre cine. Y les tienes que anunciar no solamente las megapelículas, cuando también tienen algunas que son... Chorro pocas, de promoción. Sí, tienes que participar y promocionárselas. Nosotros no lo hacemos porque ese tipo de eventos no nos dan promoción. Y Andrea, como premio de consolación ante el éxito que está teniendo ahorita Galilea, wow, en la Casa de los Famosos, la mandan a Londres a que haga una entrevista con Tom Cruise. Y ella lo pone como si fuera muy glamuroso en sus redes, cuando la gente de la industria sabemos cómo funciona eso. Va a Oscar Petit del Gordo y la Flaca, va cualquiera ahí a entrevistar a Tom Cruise ahora. Bueno, vamos a ver, comaritas, este es el informe porque ella en sus redes presumió que había estado con Tom Cruise. Andreita Legarreta presumió una foto con Tom Cruise. Menos mal que salió de su foro a hacer algo. Con eso de que Galilea se lleva siempre las palmas. Por lo menos de que de vez en cuando ella pueda hacer algo. Lástima que no sea una exclusiva y solo la hayan mandado a Roma porque la productora está promocionando la nueva película del actor, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Varios famosos comentaron la publicación y sí, solo famosos, porque Andreita limitó los comentarios para que solo sus amiguitos pudieran escribirle cosas bonitas y no permitió que nadie del público comentara su presunción. Aquí sus amiguis. ¡Yes! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué cool! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Ay, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Wow! Bueno, ¿por qué limitó los comentarios? Porque obviamente la gente le iba a empezar a decir, oye, esto te lo dan como premio de consolación. Oye, pues esto, vamos a ver que cualquier cadena va a sacar la promoción de la película. Tom Cruise le dio entrevista pues a la gente que la productora seleccionó del mundo, de cada uno de los canales, o también hasta de blogueros de YouTube. Todos van a entrevistar a Tom Cruise. Cuando hay películas, Elisa, de promoción, va cualquiera. Y ella limitó los comentarios. ¿Para qué? Para que la gente pues, no le escribiera eso que ella ya sabe que le iba a la gente a escribir. Está como Verónica, que también limita los comentarios. Ah, Verónica Bastos, sí, los que está todo el tiempo, cada media hora bloquea. Que normalmente los limita algunas celebridades, comadres, cuando... Lo abren cuando ellas están ahí atentas para borrar o la gente que contratan comentarios feos. Lo bloquean. Exactamente, para llevar más o menos un control. Y lo vuelven a abrir los comentarios cuando pueden borrar. Eso lo hace Verónica Bastos todo el tiempo, la gente que tiene mucho hater. Pero ahora sí, comadres, vamos. ¿Qué opinaron las comadritas después del informe que de Ricky Martin estaría o no estaría con su pareja? ¿Qué pasó ahí? A ver. Mira, Marta Flores, que es miembro desde hace 17 meses, gracias, comadrita hermosa, dice, hola chicos, es de esperar que el marido se separe después de la acusación. Eso es vergonzoso. Vamos a ver, otra más, algo...
Bueno, hay otra que decía acá que se cansó del marido y que está cambiándolo por otro. El marido se cansó de Ricky Martin. Y yo, sí. Yo creo que sí, como decía la comadre, sí es vergonzoso. Y lo que yo te comenté, ¿para qué los pone de pechito para que la gente ahorita les escriba cosas en sus redes sociales? Pero los llevó hasta alfombras rojas, Ricky, a los niños. Él los expuso ahora. Y al novio también, ¿cuántas veces? Sí, pero jamás iba a imaginar que una acusación tan seria saliera. A los gringos esto es como una mancha que él no va a... Tiene que aclararla, la verdad. Señoras, señores, música, atención, vamos a la sangre. Música de tiburón, de rinoceronte y de elefante. Música de orca. Señores, vamos a Shakira. Olvídense de Piqué, Clara Chía, todos estos señores. Acá hay algo muy serio. Y es que Shakira tiene una guerra campal con la implacable Hacienda Española, que es la hacienda más complicada del mundo, ¿eh? Y aquí también opinen, comadres. Vamos a poner su comentario. Opinen porque la Hacienda Española es la más terrible del mundo. No te perdona un centavo. Ahora, Shakira tiene una guerra campal y ahora, Elisa, viendo esto que vamos a ver, qué santo era Antonito de la Rúa. Porque con Antonito de la Rúa ella tuvo una demanda. Ellos no habían arreglado cómo separarse, pero ella tenía buenos abogados, Shakira. Por eso pudo deshacerse de Antonito de la Rúa. Pero como Piqué, demostramos el viernes, estaba celoso de Antonito, por eso ella no iba a las Bahamas, Shakira despide a sus abogados, que la protegieron con Antonito, y empieza con los abogados de Piqué. Y ahí es donde empieza la desgracia económica de Shakira y el enganche con la hacienda. Cuando decide que Piqué administre con su abogado Villaseca todos sus negocios. Ahí empieza la trampa, que el enredo de la telaraña que le monta Barcelona a Shakira. Vamos a ver este informe fuerte. Primera parte, vamos a tener toda la semana un informe desde Barcelona, obviamente con nuestra parte de nuestra familia ya, Adri Tobal. Miren lo que descubrimos desde el mismo escritorio de todos los abogados y de la misma hacienda. Hace 5 años que comenzaron a investigar a Shakira por un supuesto delito de fraude fiscal. Convencida de su historia y de su inocencia, Shakira y su equipo recurrirán a un registro fotográfico que demuestra que durante el año 2011 la artista estuvo en muchos lugares del mundo llevando a cabo su gira Sale el Sol Tour y no vivía en España. La implacable Fiscalía de Barcelona pide 8 años y 2 meses de cárcel para la cantante, además de una multa de 23.8 millones de euros. En un escrito de acusación que presentó ante el juez después que la cantante rechazara su última oferta para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitara el juicio. ¿Pero de qué se le acusa a Shakira? Los delitos imputados contra Shakira se refieren a la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas en 3 ejercicios de la IRPF y otros 3 en el impuesto sobre el patrimonio. Según el auto emitido por el juzgado, es decir, el juez considera que Shakira habría supuestamente ocultado sus ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales para evitar la tributación en España. Las pesquisas de la Fiscalía apuntan a que la acusada, Shakira, permaneció en España de forma efectiva más de 200 días en el año 2011, 2013 y 2014, por lo que el Ministerio Público considera que la cantante era residente fiscal de España y tenía obligaciones de pagar en su totalidad su renta mundial, independientemente del lugar donde hubiese producido y desde cualquiera que fuese su residencia. En el escrito, el Ministerio Público defiende que la vivienda adquirida por Shakira y Piqué en Esplugues, Cataluña, constituye el domicilio familiar del artista y que las estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por motivos profesionales y de duración muy corta. Por ello, Shakira tiene 2 causas abiertas a partir del informe que la agencia tributaria remitió en enero del 2018 a la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona. El objetivo de ambas es el mismo, es decir, determinar que Shakira pasó más de 180
83 días en España, lo que la haría residente fiscal. Por lo tanto, tendría que haber pagado impuestos durante cada uno de esos años. Pero ambas siguen en procesos separados. La causa del 2011 es administrativa, mientras que las que engloban los años del 2012, 13, 14 es penal. La pregunta es, ¿por qué Shakira debe de ir a juicio? Se los diremos más adelante. Bueno, esto recién empieza. Tenemos una semana con un informe especial porque hemos tenido acceso a todos los abogados, a todos los papeles de Hacienda, Lisa, para que podamos mostrarte qué está pasando con Shakira. Y aquí van a salir muchas cosas sucias. Y lo mismo que recordamos en la declaración del viernes, Shakira no quería vivir en España. No le convenía España, le convenía Miami, otro centro turístico mucho más... Miami está cerca de todos los viajes, de todo. España era incómoda y vivió en Barcelona solo por Piqué, no por otra razón. Y que acusa a Hacienda de machista. Pero mañana vamos a tener una segunda parte. Vamos a ver un abreboca de lo que vamos a tener mañana. Shakira versus la Hacienda española. La cantante presentó en meses pasados en el juzgado su escrito de defensa en el que asegura que ha pagado 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo. Shakira rechazó un acuerdo con la fiscalía, ya que para ella es una cuestión de principios. Bueno, Elisa, también hay un riesgo con todo esto. Si sale mal Shakira y ya está dañada con la Fundación Pies Descalzo, porque los que donan dinero en Pies Descalzo, con este juicio de la Hacienda se le ha perjudicado mucho la donación para la fundación de Shakira. Entonces, esto es grave. Ya está siendo perjudicada por este juicio. Vamos a agradecer a Adri Tobal, que es nuestra no colaboradora, ya es parte de nuestra familia. Adri Tobal, quien nos ayuda y prácticamente es el alma de estos informes que estamos teniendo. Los trabaja especialmente ella con nuestra querida Alejandra. Y vamos por más. Esta semana vamos a arrasar con todo este tema y tenemos ya un no sé, ¿estamos vibrando Chile en la cola o no? Porque está el venenómetro, señoras y señores, hasta ahora, ¿cómo vamos? A ver. Exactamente, y acuérdense, comadres, que en este momento ustedes opinen de lo de Shakira, porque vamos a poner su comentario en pantalla, comadres. Pero, mientras tanto, ¿cuál es la calificación que nos da el venenómetro a esta investigación? Allá en cabina, ¿tienen la música del venenómetro? A ver. Pussy, veneno, saca roncha, piquetito. Yo digo que nos merecemos lo más alto. Chile. ¡Chile en la cola! ¡Muy bien, comadres! ¡Vamos! Pero qué bien que empezamos el lunes. Exactamente, comadres. Son generosos, ¿eh? Porque este informe y los que vienen, comadres, usted se va a quedar con el ojo cuadrado. Ya cero especulación, cero informante que nos enteramos. Aquí ya es con papel en mano que estamos dándoles a conocer paso a paso lo que está sucediendo tras puerta cerrada en el juicio de Shakira en Barcelona. Pero fíjate que todavía hay una nota de la boda de Piqué y Clara Chía, ¡epa!, que supuesta y alegadamente llegarían al altar. Este es el informe. ¡Epa! Shakira no cede y utiliza todas sus armas para tratar de mantener a sus hijos lejos de Clara Chía. Y es que se dice que Piqué habría elegido el 24 de junio, día de la boda de su hermano, para anunciar su futuro enlace matrimonial con Clara Chía, y que esta noticia habría hecho eco hasta los oídos de la cantante y por ello habría mantenido firme su decisión de no permitir que sus hijos se quedaran un día más en Barcelona para evitar que estuvieran presentes en el enlace. Recordemos que se supo que una de las condiciones que tiene la colombiana para el exfutbolista es que los niños no compartieran tiempo con Clara. Sin embargo, no es algo que se pueda detener mucho tiempo, pues hace unos días se habría confirmado que Sasha y Mila ya saben de la existencia de la novia de su padre y por eso sería tan importante que ellos estuvieran presentes en la boda de Marc, pues Piqué querría que ellos fueran testigos del momento tan especial que significa confirmar su compromiso. ¡Ay, qué triste! En 12 años nunca escuchamos ni siquiera un rumor de boda con Shakira y en menos de 2 años de relación todo parece indicar que Clara Chía es la ganona. Bueno, Shakira no dio su brazo a torcer y hoy los niños estarán de regreso en Miami.
Por cierto, que después de que vimos a sus hijos aburridísimos en la transmisión de la Kings League, parece que Gerard se reivindicó con ellos y llevó a Sasha hasta su antiguo colegio en Barcelona para reencontrarse con sus viejos amigos, que lo recibieron con gritos y júbilo. Bueno, aparte, Lisa, yo te digo, Piqué es súper miserable. Lo único que hace es llevarlo a los estadios de fútbol de esos pueblos donde él le gusta ir, que tiene negocio en Angorra, Andorra, alrededor de Barcelona. Y Shakira se lo lleva a Legoland. Acá Shakira llega escondida a Los Ángeles todo el tiempo con Legoland, con todos los parques de diversiones. Shakira ha cerrado parques para que sus hijos se diviertan. Este miserable no lo lleva a ningún lado y devuélvalos temprano, por favor. No te atrases, Piqué, con la entrega de los niños hoy, por favor. Oigan, comadres, pero ¿qué creen? Tenemos todavía una bomba porque alguien importante, bueno, importante para el bochinche, llegó a Cuba. Comadres, aquí te lo vamos a dar. Otro escándalo, ¿eh? A conocer, pero mientras que les pasamos eso, nos están trabajando porque esto acaba de salir hace un momento. Eso. Vamos a ver los comentarios de la gente. Tenemos... De Shakira, por favor, ¿qué opina la gente? A ver, Anabel Viescas. Es muy difícil que Shakira gane el juicio en Barcelona. Cuidado, ya que Gerard Piqué y su familia son muy influyentes y esta familia la va a hundir para quedarse con los hijos y la fortuna de Shakira. Ya le robaron bastante y sí tienen poder en Barcelona. Fuerte. Soy DC. Shakira, guácala, 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 ya está mintiendo, que dice que no ha pasado un tiempito en España, en el tiempo que Hacienda dice que ella vivía hace muchos años en España. Ea. Bueno, el último ahí la es de José Eduardo, Tejeda Cabana. Capaz de que Shakira llegue a un acuerdo con Hacienda de España tras el éxito de sus últimas canciones. No, pero a ver, Elisa, ya lo tendría que haber hecho, Elisa, el acuerdo, y no lo hizo porque quiere demostrarle a Hacienda que ella tenía razón. Pero Hacienda es muy difícil, es muy cabrón. Y en el informe de mañana ustedes se van a enterar porque de cuáles son esas pruebas, cuáles son esas fotografías que ella tiene donde prueba que no estuvo los 183 días en España que se requiere y que le están acusando que sí pasó, y ella lo va a comprobar con fotografías que no solamente son inéditas, que también estuvieron en redes. Así que este pleito está fuertísimo, comadres. Bueno. Vamos a verlo porque le están tratando de que pague casi 24 millones de euros. Que se la dé a los pobres. Señoras y señores, atención, porque hay un paparazzi español ahí que inventa cosas. No le crean nada, por favor, del Gordo y la Flaca, porque todo es mentira. Solo sabe hablar de Piqué y Shakira. Del resto de los temas no sabe nada de farándula. ¿De Jordi estás hablando? Jordi no sabe nada de farándula más que de Piqué y Shakira. Y lo llaman de los programas de Latinoamérica para hablar de temas y no sabe. Pero ya le puso un estate quieto. Clara Chía. Ya no tiene que estar... Se peleó con Magali. Magali TV los puso en Perú con mentiras y todo eso. Pero miren, yo les digo algo. Dijo que Alejandro Sanz estaba deprimido por la estafa del manager. Eso es mentira. La manager lo demandó porque no le daba las comisiones. Y ganó la señora y estaba bien. Ahora, él está deprimido porque lo usó esta cubanita, Raquel Valdés, que ya salió el peine, se fue a Cuba. La ex de Alejandro Sanz llegó a Cuba a esconderse de todas las cosas que le están diciendo y, por supuesto, de haberle roto y partido el corazón y otras cosas Alejandro Sanz. Vamos a ver. La ex de Alejandro Sanz, Rachel Valdés, fue vista en La Habana a tan solo dos semanas de que confirmaran su ruptura. Después de que Sanz redactara crípticos mensajes en las redes sociales que dejaron en tela de juicio su salud mental, la preocupación no se hizo esperar. Pese que Alejandro aclaró que Rachel no tenía nada que ver con la depresión que él estaba sufriendo, no queda aún claro si fue la ruptura lo que empeoró su estado o si fueron sus problemas emocionales los que desencadenaron la separación. La pareja llevaba 3 años de relación y vivían juntos en la residencia de él en Miami, misma que Rachel abandonó la primera semana de junio. En una publicación de Instagram, Valdés añadió su foto desde uno de los balcones de la capital habanera, la cual acompañó con un fragmento de la popular canción Habáname. Por los detalles en la imagen, la ex de Alejandro Sanz parece haber visitado el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, pues al fondo del retrato se pueden ver el Capitolio y el edificio sede de la editora Abril. No es de extrañar que ella esté en la isla, pues mantiene propiedades ahí y de hecho ha visitado Cuba en varias ocasiones.
Y mientras Rachel Valdés se conectaba con sus raíces, Alejandro Sanz ofrecía a casi 8.000 kilómetros de distancia un gran concierto en el Palau Sant Jordi de la ciudad Condal. Y en sus redes sociales escribía: el recuerdo de esta noche nos va a perseguir el resto de nuestras vidas, como los amores platónicos. ¿Ves? Sigue nostálgico con ella. Y ese fragmento creo que ella puso, ¿no era de una canción de Carlos Vives? Esta era Lisa, la que estaba acostada en el camarote con Marc Anthony, en el bote de Marc Anthony, y se pasó de un camarote al de Alejandro Sanz, y Alejandro Sanz cayó en la trampa y se enamoró y se la llevó como primera dama, y no era una chica que visitaba botes. Y bueno, nació el bebé de Marc Anthony. Concha. ¡Ay, sí! Y después que ya parió y todo eso, recuerden que los días de ellos están contados. ¿Por qué? Porque él le hizo firmar un acuerdo. ¿Cuántos millones le va a dar? No, $25,000 por mes a la mujer de Marc Anthony hasta que consiga un macho. Cuando consiga un macho, ella deja de cobrar, como la Yalón de Lima. Qué fuerte todo eso, señoras y señores. Bueno, mañana venimos con más y no puedo hacer melenazo, Lisa, porque tengo... ¿Por qué haz melenazo? Porque no tengo pelo, no sé qué me hicieron. ¡Ay, bebé! Mire que tiene el Soroski hoy, Elisa. Pobrecito. Mira que está caliente, se quiere comer a todas las... Sí, mi amor, sí, mi amor. Cómete a Elisa también. No, mejor a quesadilla, mira, aquí lo ponemos. Mira, aquí, así. Quesadilla, tú vas a hacer el caballito, pero mira, él dice, no, tú vas a hacer el caballito. Dale, también, no hay que discriminar, cualquier edad está bien, mi amor. Dale, bebé. Vamos, señores, nos vamos. Besos, abrazos y apapachos, comaditas hermosas. Nos vemos mañana. Esto fue Chisme No Live. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.